Probando. A ver, ¿cómo debería haber empezado esto? A ver, en primer lugar, dibujo mi círculo. Ahí está el Pac-Man, ¿ya? Para que salga un círculo perfecto con la herramienta de este óvalo, presiona Shift. ¿Ya? Ahí está, con Shift. Ahora, esto para centrarlo en el documento, tengo la herramienta de alineación, esta, Align, aquí está, y le puedo decir, céntrate en el documento. Céntrate en el documento. Ya, una vez centrado, ¿qué debo hacer? De todos modos, puedo tratar de valerme de las líneas guía, puedo ir a View, Rulers. Y a ver, ¿cuánto mide la 550? Mide todo, ¿no? Debería tener una línea guía hasta 275, ¿no? Y si por aquí tenemos una altura de 400, debería tener una línea guía hasta 200. Ya tengo el centro, centro. ¿No? ¿Estamos? ¿Ya te salió? ¿Ves? Y luego, como ya tengo este centro, centro, ahora sí voy a trazar esas líneas. De repente lo puedo trazar desde aquí, desde el centro. Puedo acercarme lo más posible utilizando el zoom. Ahí está. Quiero hasta acá, supongamos. Ya está. Y luego voy a trazar desde aquí igual hasta acá. ¿Cómo? Podría ser también. No, él está participando en el video. Está bien, pueden participar. La idea es que sea interactivo. Ya, pero ya está una parte, ¿ves? Ya está, ya tengo esto. Mira, ya he trazado tres líneas. Una, dos y tres. Tengo aquí el labio de abajo, el labio de arriba y todo el cuerpo. ¿Estamos? Entonces, puedo seleccionar esta parte. Presiono F8. ¿Y qué nombre le doy? Le doy Lip. El labio de arriba, el lip top. Ya tengo el labio de arriba. Selecciono esta, F8, lip bottom, el labio de abajo. Selecciono todo y eso que iba a ser F8, el body. Ahora estas líneas que estaban aquí, ya no las necesito, las elimino. Voy a alejarme un poco. Acá está. Acá queda una línea, no sé de dónde. Pero bueno, selecciono el todo, F8, ¿y qué le voy a dar? Pac-Man. Ya está, todo es el Pac-Man, ¿verdad? Ahora, entro al Pac-Man. Acá está. ¿Qué había hecho, te acuerdas? Seleccionaba todo, clic derecho, Distribute to Layers. Cada parte, cada clip se va a una capa distinta, ¿no? El layer 1 lo eliminamos porque quedó vacío, ¿no? Y ahora, ¿qué quiero animar? A ver, el lip top, bottom, el de abajo. Este, el de abajo. ¿Qué hago? Primero cambio su eje de rotación. Su eje de rotación debe ir hacia aquí, ¿no? Hacia el centro. Entonces, ahora hasta el F5 le doy un F6. Y bueno, esto debe rotar para acá, ¿no? ¿No? Más o menos hasta acá. ¿Ya? Y el otro, el lip top, también lo mismo. El lip top, su eje de rotación debería ser también aquí al centro. Presiono un F6 y esto debería rotar hasta, más o menos hasta acá. ¿Ya?
Pero no he creado la interpolación, he creado los fotogramas claves iniciales y finales, pero puedo, mira, puedo hacer dos interpolaciones de una sola, seleccionando en ambas capas, clic derecho, Create Classic Twin. Entonces tengo esto. El problema con el cuerpo es que el cuerpo se está quedando solamente en el primer fotograma. ¿Qué debo hacer con el cuerpo? Extenderlo hasta el último fotograma. F5. Entonces tengo... Ya está, mira, ahora sí salió perfecto. ¿Ves? Ese era el pequeño detalle. Y ahora, ¿qué más? Bueno, acá abre la boca. Y luego debería hacer la animación para el cierre. ¿Qué tal si haces esto? Mira, selecciono los dos primeros fotogramas de este de lip top y el de lip bottom. Y con Alt, que es duplicar, lo arrastro hasta el fotograma 10. ¿Ves? Nuevamente vuelve a estar cerrada. Ya está abierta la boca. Nuevamente vuelve a estar cerrada aquí, pero aquí debería... Selecciono ambas capas, clic derecho, Create Classic Twin. Se vuelve a cerrar la boca. Se vuelve a cerrar, pero aquí debería extenderlo con un F5. Entonces tengo apertura y cierre de boca. Ah, te falta el ojo. Ya, pues creas otra capa para el ojo y le das Alt. Y luego al ojo le vamos a dar un color. Ya como acá está. Ya, el ojo estará por acá. Y ahí está el ojo. A ver. Ya está. Salgo nuevamente al... Salgo al exterior, salgo a la escena principal. Esto está inmenso. Pero ya no importa si está inmenso, porque lo puedo escalar. Lo puedo escalar al tamaño que quieras. Lo pongo aquí. Y luego ya le daré el clic derecho. Create Motion Twin. Y ya de repente quiero que aquí esté por aquí. Luego quiero que en el 20 esté aquí al centro. Y luego en el 30 quiero que se vaya. Y a ver. Ya está. Presiono Command Enter para previsarlo en el navegador. Ahí está. Ya, entonces eso fue su clase de hoy día.